a todos a estas finales de la Liga AEZER. Llevamos muchísimos meses viendo esta jornada, jornada tras jornada, semana tras semana. Estos equipos han pasado por muchísimo. Pero antes de eso, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí sentados por estar acompañándonos en un evento tan especial, por fin pudiéndonos ver cara a cara. Y por supuesto, también hay que decirle hola a la audiencia de Twitch que no ha podido venir aquí a la Gamer League y que nos está viendo desde sus casas, desde, no sé, Bad Gaming, por ejemplo. Así que un saludo a ellos también, por supuesto. No dejamos a nadie fuera. Y también, si se trata de agradecer, tenemos que agradecer a Intel por ese maravilloso patrocinio que hace que esto también sea posible, junto con todo ese personal fantástico que está detrás de esta producción. Pero como comentaba, retomando, tenemos unas finales por delante intensísimas. Si habéis estado sentados con antelación, habréis visto lo que ha ocurrido con estas finales de conferencia Ignis. Pero hemos llegado a lo máximo de la competición. Hemos llegado al nivel al que pocos llegan. A este sitio donde pocos equipos pueden clasificarse. Y hoy tenemos a los dos mejores. Uno de ellos ha pasado por muchas complicaciones durante el split. Han tenido que pasar por varias fases de esos playoffs. El otro acababa segundo y lograba ganar para hacerse con estas finales. Así que ahora vamos a tener la oportunidad de tenerlos aquí presencialmente en la Gamer League. Sin más dilación, vamos a empezar con el equipo de los chicos de Bobcats de la Universidad de La Laguna. Así que darles una cálida bienvenida a Pelu, su top laner. Cuando Pelu aparezca por aquí, por supuesto. El señor de las torretas que nos va a acompañar aquí, que también juega Minecraft en su tiempo libre. Continuando, por supuesto que sí tenemos a Infinity, el jungla de Bobcats. Ven por aquí, Infinity, únete a esto. Después de el jungla maravilloso, tenemos a Dark, el mid laner. Quedar aquí, puedes venir a acompañarnos también para traernos la oscuridad a estas finales. Como AD Carry tenemos a Winnie, que parece un osito, no le gusta también, le gusta la sangre de sus rivales. Winnie, por favor, únete a tus compañeros. Y para finalizar con el roster de Bobcats, vamos a irnos con el maravilloso Godzelle. Por favor, adelante, acompáñanos. Y vemos que Asir es realmente un dios en este escenario. Cruza la pasarela. Pero este equipo no puede ser el único que está aquí, tienen que enfrentarse a alguien. Y ese alguien es un equipo también muy especial para nosotros, es un equipo de Braves de la Universidad de Málaga. Así que, Ocaña, pasa por aquí con nosotros, el primo perdido Aitana. Únete aquí. Muy bien, continuamos con el primo del varón, Nashor. Tenemos aquí a Nashor, el jungla de Braves. Seguimos desde el barrio de Salamanca con Cayetano, el midlaner. Continuamos también con su AD Carry. También una persona muy especial y muy querida. Dadle un euro al brujero, Wicker. Y por supuesto, tenemos que cerrar con alguien. Tenemos a un señor que va buscando amor en Twitter. Así que dadle un poco de amor porque tenemos aquí a Cartabeño, el support. Así que, con esto dicho, con ambos rosters completos, miraos a los ojos porque esta es la gran final. Algunos ya habéis estado aquí con anterioridad. Así que, sin más dilación, que empiece la acción, chicos. Creo que podéis ir a tomar vuestras posiciones. Ahora sí que sí, preparaos para la gran batalla. Y por mi parte, en cuanto me den ok, os voy a dejar en manos de dos grandes expertos, de dos personas tiene un gran recorrido en esto de la amateur en España y que el League of Legends son dos verdaderos titanes, que serían David, Zebra y Fanamasna. Así que, ¿cuánto puedo hacer esto? Lo haré, pero por el momento ya lo estáis viendo aquí, sentados, preparados para esta batalla, esta guerra por la que han competido tan duramente durante tanto tiempo. No sabéis cuántas horas de entrenamiento han tenido, cuánto... Bueno, esto es un poco irónico porque realmente entrenar no han entrenado mucho. Pero no sabéis cuánto se lo han currado para estar aquí. ¿Cuántas batallas perdidas y cómo de ajustado estaba todo en la última jornada? Es que yo recomendaría casi ponerlo otra vez, veoslo desde el principio porque, como comento, ha sido bastante impactante. Y no puedo esperar a llegar con nuestros compañeros los casters porque es que quiero que esto comience ya, así que manteneos aquí conmigo, manteneos con esto. Os cuento un poquito, así ya que estamos. Uno de estos equipos ha ganado hasta 3 veces, se han visto varias veces en la final. Pero uno de ellos ha ganado más que el otro. Tenemos la Universidad de Laguna, la Universidad de Málaga. De nuevo, dos grandes equipos que se van a ver aquí las caras.
Ya no estaba hablando, supongo, en el backstage. No sé si se han contado sus secretos, no sé si han revelado algo o no, pero yo creo que nos pueden revelar algo cuando quieran. Y de momento, pues eso, que os quiero comentar las finales de la Liga Aether que tantas ganas teníamos de que llegaran. Llevamos esperando por esto muchísimos meses. Este split que quiere traer a los jugadores universitarios más cualificados con un mayor hobby, pero que de momento os dejo que lo veáis. Así que me voy, os dejo con Fana y con Zebra. Chao, chao. Muchas gracias, Carmen. Bienvenido, Zebra. Bienvenido a esta final de la Liga Aether, la cual, pues fíjate, comenzamos con uno de tus favoritos, Vodcast, enfrentándose a Braves. Pues sí, Fana, un duelo que ya se ha vivido muchas veces en la competición doméstica. Los dos que han llegado en gran parte de su vida a esos cuatro últimos equipos. Y este año, que no podía ser menos, una competición nueva como esta Liga Aether. Y también se vuelven a ver las caras, como no, en una final. Hay que recordar de dónde vienen también, Fana. No han tenido un trayecto para nada fácil. De hecho, el conjunto canario conseguía ganar en esas semifinales 2-1 después de dos últimos mapas muy intensos, llegando a pasar de los 40 minutos ambos al conjunto de UCAM, la Universidad Católica y Apostólica de Murcia, los Arcángeles, que no iban a poder estar en el día de hoy. No conseguían ese pase y además comentar que, por ejemplo, Braves venía de esa segunda posición que ya nos comentaba Carmeline, sí, sí, mientras que Vodka tenía que ir a esa repesca, bueno, esa repesca, ese... Bueno, Vodka iba cuartos, que había quedado el conjunto de Snakes. Entonces, sí es cierto que tenías rivales más difíciles, podríamos llegar a decirlo así, pero igualmente el conjunto canario que ha sabido sobreponerse a las dificultades y por eso Fana está en el día de hoy aquí. Así es, en este escenario de IFEMA, de Gamergy, donde tenemos el público. Quiero escucharlo un poquito para dar la bienvenida, o que ya también animen un poquito. Fíjate, fíjate, se escoye, ¿eh? Se les oye un poquito, casi tanto se como mi voz. Oye, tímidamente. De momento, pero Fana, yo creo que cuando empiecen a ver la acción, empiecen a ver cómo los equipos empiezan a pegarse, se van a venir más arriba. Recordamos, último partido de esta Liga Aether, entre ambos, mejor de tres, solo puede ganar uno. Solo puede ganar uno. Solo uno comenzará esta nueva dinastía. Puede ser para Vodcat. O tener un nuevo campeón. Braves, ese eterno que siempre lo ha rozado Zebra. Siempre lo ha querido acariciar el trofeo, pero nunca se lo han podido llevar. Puede ser un buen inicio. De hecho, sí que fue un año campeón Braves. El conjunto malagueño sí que ha conseguido alzarse una vez con el título de ganadores de Amazon University. Pero, claro, comparado a un Bobcats que sí que ha conseguido reinar en tres años, de hecho dos de ellos consecutivos, difícil, no es difícil planteárselo, pero para muchos cambios generacionales, hay muchos jugadores que pasaron por Braves muy destacados, ahora que también tiene un plantel muy bueno y por eso están en estas finales, al igual que el conjunto canario de Bobcats. Lo dicho, los malagueños, yo creo que cierto es que para muchos pueden partir como favoritos, pero yo creo que hay igualdad. Hay igualdad, ¿no? En cuanto a League of Legends nivel, aseguradísimo, o sea, te lo digo desde ya. Va a ser una final muy sufrida. Y la verdad, yo lo digo así tal cual. Tercer mapa. Para mí, tercer mapa sí o sí. Porque puede que uno golpee el primero. Te lo puedo comprar. Pero no me creo que el otro no saque garra, no saque coraje, la bravura. O las garras, dependiendo, ¿no? Pero vamos, no me creo yo que ninguno de los dos se vaya sin una victoria, por lo menos. Sería raro de ver, Fana. Y hay que recordar también que, bueno, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Un equipo que suele remontar, que suele volver cuando ya se le había dado por perdido. Y ese, por ejemplo, es el caso de Bobcats. Un Bobcats que, haciendo referencia a esa semifinal jugada contra el Kengel, perdía el primer mapa, recordemos, en menos de 20 minutos. El segundo stomp. lo peleaban. Se puede decir, stomp. Sí, un stompeo. Toda regla. El segundo lo peleaban y conseguían sacarlo después de más de 40 minutos. Y el tercero, bueno, con esas ciertas incidencias, por desgracia, pero también que parecía bastante decantado para el conjunto de la ULL. Por el otro lado, Braves, muy solvente, ya lo decían ellos, nos da absolutamente igual quién se nos ponga delante porque somos Braves y hemos venido a machacarlos a todos. Palabras de su tirador, de Wicker. Y obviamente es un plantel muy bueno que viene aquí a dominar en este último partido de la Liga Aether. Además, volviendo a hacer un poquito de recapitulación, ganaban sus dos partidos en no más de 25 minutos, creo que fue. Sí, fueron partidos rapidillos. 24, no tanto stomps, pero sí saber enfocarlos para conseguir ese snowball y cerrar. Cosa que es curioso, porque como tú bien decías, ¿no? Vamos a tener
a priori dos juegos diferentes. Por una parte, el espíritu de podcast, que es nunca dar el brazo por torcido, nunca rendirse, siempre buscar algo a lo que agarrarse, no esa rama ardiendo, que además, hay que decirlo, el meta actual les viene muy bien. Por esos bounties. Bueno, a ver, les viene bien y no tanto, ¿no? Ciertamente, porque sí que es cierto que es un meta, Fana, en el que premia sobre todo una botlane que puedes dejar sola, tranquila. Y creo que ese es el perfil un poco más en el que encaja Winnie ahora mismo que un Wicker que ciertamente le hemos visto muy dominante, muy tirado para adelante y que siempre le gusta ponerse, como decimos, en una posición de ventaja en ese carril inferior. Cartamenio que también lo hace muy bien para protegerle y para llevarle de la mano hacia sus propósitos. Por el otro lado, ¿no? Winnie, que quizás siempre está en esa posición de tirador, que no puede dominar tanto en el early, que ciertamente se tiende más al escalado, y eso también habilita a un jugador experimentado, como es el caso de Gochelle, a poder roamear por el mapa, ayudar a Infinity, un Infinity que sí que suele intentar tirar un poco más de galones de esa capacidad de hacer impacto en el early game, porque suele ser un jungla que tiende a un estilo muy agresivo. De hecho, uno de sus personajes más jugados y por el que se le conoce mucho es la Rek'Sai, ¿no? Un personaje así que es. Aún fuera de meta, él suele dominar mucho. Yo creo que no. Yo creo que puede ser uno de los bans. Yo te digo otro, Corki. Seguramente para Cayetano, efectivamente. Porque yo te iba a poner en contraposición. Por el otro lado tenemos a los Bravos, a los Braves, que ya les conocemos y lo hemos dicho, sí. Son, por así decirlo, la noche y el día. Leona y Diana. O sea, unos equipos que le gusta pasarse de noche, que salga un poquito el sol, mientras que el otro, en cuanto sale el sol, ya están más que preparados para el todo, ¿no? Que sería Braves. Ese equipo que sabe dominar, sabe estructurarse, tiene tablas, tiene recorrido, y ya nos lo han dicho, tienen ganas de ganar. Veremos si no son solo ganas, Fana, porque cierto es que puede ser un extra de motivación. Muchos de estos jugadores que han tenido su paso por stages más grandes, más pequeños, pero no todos. Al igual que en el conjunto de Bobcats, muchos de ellos han sabido lo que es estar en un presencial, han sabido lo que es jugar fuera de casa, y nunca mejor dicho, pero claro, se genera un poco la incertidumbre, ¿no? De quién puede llegar a adaptarse mejor a esta final. Lo que sí que tenemos claro es que nosotros estamos encantadísimos de estar aquí en Gamergy, en esta IPMA, disfrutando de por fin nuestro presencial, Zebra. Este sí que sí lo vamos a disfrutar y vamos ya con los Pixie Bans. Pues vamos a ver, hablábamos antes del Corki, Fana, no podía caer más temprano. Rek'Sai. Ahí está, veremos si por parte de Braves deciden o no descartar esta Rek'Sai en la primera ruta. Y estaba claro, es que estaba muy claro, Fana. Si es que somos nosotros, perros viejos. Nosotros hemos hecho los deberes, pero ellos también. Ahí está, ahí está. También, como no, un saludo a nuestro compañero Aitor. No, que no le ha pasado nada, está bien, pero oye, siempre nos acordamos de él. Siempre nos acordaremos de un eterno en esta competición como es Aitor Tribal. Y Serafín, que también va a ser uno de los descartes junto con ese Zilean, un Zilean que le hemos visto jugar en más de una ocasión a Godzilla. Aquí vemos, de hecho, a Ocaña con ese minion en la mano, bueno, intentando quitarse un poco el estrés, ¿no? Sabemos que al final uno de esos jugadores que, lo dicho, no tiene demasiada experiencia, y el Draven de Wicker que tampoco. Por experiencia, este sí que lo van a quitar por experiencia. ¡Ojo! Y hablando también de experiencia, vemos ese Veigar que también te puedo ir previniendo, Zebra. Hago aquí un poquito también de organización, que Veigar tampoco creo que lo veamos en el día de hoy. Y lo que sí que vamos a ver es este Xin Zhao para la jungla. Lo comentábamos antes, es un jungla insano. Y aquí sí que lo van a tener muy en cuenta, lo decimos también, ¿no? Un perfil que le pega a Infinity, un personaje muy agresivo early game. Y ahora la respuesta por parte de Braves, pueden sacar la rotación de, iba a decirte, de la botlane, pero no, prefieren asegurar el jungla para Nasho. Nasho también, un perfil muy agarrido, muy a intentar tirar para adelante, pero a veces se atasca, aunque con este Viego lo hemos visto muy bien y le hemos visto evolucionar durante la partida, pese a quedarse por detrás y conseguir después esos resets tan importantes al campeón. Así es, ¿eh? Van a coger además con Lucian, me sorprende, porque teniendo Caitlyn, teniendo Jinx, teniendo otros tiradores que a priori están más correctos en el meta actual, Wicker prefiere ir con el pecho para adelante, Zebra, ¿no? Con esa icónico pick para él, que es Lucian, que sabemos que tiene un early muy poderoso, mid game bueno, pero en el late acaba decayendo. Y la que no va a quedar caer va a ser esa Jinx acompañada de Thresh por parte de Godzilla. Winnie, que lo dicho, va a jugar un papel más de escalado, más
de Weakside y a ver cómo se desarrolla esa botlane, porque claro, tener un Lucian delante de Fnatic nunca es algo que te guste. Y así vemos también un campeón insignia de Ocaña, a Poppy. Oh. La va a asegurar la última vez que le dejaron Poppy, este chaval hizo un destrozo en la partida increíble. Además, Poppy, que con su muro puede evitar el camino oscuro de Thresh, esa linterna obviamente que la deniega. Sí, y se mete obviamente en medio de la trayectoria, también puedes llegar a evitar que Cienzao se abalance encima de cualquiera de tus compañeros si estás cerca. Gangplank, que no va a estar disponible para Pelu. No, quieren dejarle el escalado tampoco al top laner. Veremos qué es lo que decide descartar también el conjunto canario de Bobcats. Pues yo creo que aquí una Camille de Ocaña, no sé, no sé si quieres ya empezar a hacer daño a esos top laner o por el contrario, denegar a Morgana. Pick, que ya lo conocemos, Teora, no te gusta, pero bueno, hemos podido ver que tiene sus virtudes el campeón. Curioso también el hecho de que todavía esté disponible Lulu para Cartamenio. Intentan frenar también por parte de Braves nuevamente la Champion Pool de Pelu. Y ese último ban, veremos finalmente en qué se convierte por parte de Bobcats. Lo dicho, Lulu sigue disponible, podría estar muy bien para la setup de Braves, pero puede quitársela aquí Bobcats. Es que con Lucian y sobre todo con una Jinx enfrente me pega más un Brown, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Nami. Para quitar Nami, queda Yumi, queda Lulu, dos personajes que pueden potenciar también muchísimos Brown, que lo que te digo yo, con Jinx puedes parar ese Super Mega Rocket, cohete mortal en español, también que lo puedes llegar a quitar. Y fíjate el público, ¿eh? Se desnota ya aquí dispuesto a disfrutarlo. Creo que esa cara me es conocida, por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea, creo que me suena la cara de... Tu cara me suena. Sí, sí, sí. Ahí vemos el pick de Nautilus, Fana. No habíamos hablado de él, se nos había pasado por encima, pero también un personaje que va de la mano con el estilo que quiere desarrollar Brave, sobre todo en esa parte inferior del mapa. Bobcats, que parece que puede sacar aquí la Gwen para el carril superior. Hay que acordarse que a priori debería de ir, salvo sorpresa, contra esa Poppy. Así es. Vamos a tener otro pick insignia de Pelu. Es esta Vex, que ya la hemos visto funcionar muy bien. Gwen, que la hemos visto funcionar muy bien para él, ¿no? Se pone los cascos, como ya decía nuestra compañera Carmen, escuchando musiquita del Minecraft y a tirar torres como si hubiera mañana. ¡Ojo! Espérate, que podría aparecer Axan para el carril central y va a ser finalmente Axan. Setup con doble tirador y el daño AP que va a recibir en la top lane. Único personaje de AP, Gwen. Bueno, esto que también lo hemos visto en alguna otra ocasión. ¿Quién dijo miedo, Zebra? ¿Quién dijo miedo cuando tienes un campeón que en su W tiene un revivir? Cuidadito, porque la respuesta de Cartamenio, la Orianna, la siempre confiable. Pues esa Orianna que se va a ir a mano de Cayetano. Vamos a ver, Fana, qué es lo que va a ocurrir en este partido, porque ya tenemos los quintetos, ya tenemos a los 10 personajes que van a conformar este enfrentamiento. Oye, yo viendo los perfiles, creo que Braves ha hecho muy bien dándole esa prioridad a la bot lane. Bueno, pues aquí también nos falta ver esos summon y también los hechizos de invocador que van a llevar, porque importante Zebra en ambos supports, muy posiblemente ese glaciar que comentábamos. Cierto es que se está empezando a jugar bastante, ¿no?, con estos dos perfiles. Pero vamos a ver, ¿no?, finalmente por lo que se decantan. Quizás decidan ir un poco más de defensivo. Protector. O... Es que el glaciar actualmente... Bueno, con Thresh quizás sí, porque quieres tener una posición más pero defensiva. Es que ya nos decían esta mañana algunos jugadores que ese desviejar junto con el glaciar, con la runa del glaciar, es prácticamente un CC más. Sí, sí, sí. Es un CC más. No es un exhaust, o sea, no es un slow. Es un CC de la cantidad de movimiento que te deniega, además en área. Y de movimiento, Fana, también tenemos que hablar de ese Axan en el carril central, porque es un personaje que hay que recordar. Se puede camuflar, puede llegar a hacer rotaciones a cualquiera de las líneas. Y ya ha destacado Dark, un Dark que empezó en el banquillo en este conjunto de Bobcats y que se ha conseguido hacer con la titularidad por encima de Choego. Así que vamos a ver qué tal se le da en el día de hoy, Fana. Vamos a ir ya con la partida. Empezamos y empezamos con pausa. La pausa de los campeones. ¡Ahí está! La pausa. ¿No es un buen partido si no hay pausa? Así es. Es que ¿cómo podemos empezar un partido de Zebra sin una buena pausa? Y lo hemos hecho adrede. Hemos metido el partido para que veáis que esto es un partidazo porque hay pausa. Ahí está. Aquí no vamos a dejar que nada salga mal. No, no, no. Y ellos tampoco.
Ahí está, ahora es el momento de corregir los DPS. Es que me va a cebrar a menos de 200, yo así no puedo. Es que aquí clico medio raro, ¿eh? No. Paramos ahora, lo arreglamos rápidamente y enseguida que volveremos. Esto que se arreglará nada, en nada y menos. Sí, porque tenemos un equipo Zebra, vamos. Me río yo del plan de Alonso, ¿eh? Ojalá bueno, tuvieran estos mecánicos. ¿Tendrá alguno de estos dos equipos un plan? Porque hemos estado hablando con ellos y algunos. Hay pique sano, hay pique sano. Eso sí podemos decirlo. Sí, sí. Hay pique sano entre los jugadores. Hay mucha camaradería entre los jugadores. Se agradece. Pero claro, alguno tendrá un plan. Ojo. Yo sé que han pedido ayuda a dos personas para que les diesen consejos, cada uno, obviamente, como uno de los coaches para su equipo. Pero tendrán un plan. Yo creo que las cartas que hay sobre la mesa Zebra nos dicen que sí. Y no porque sea pitoniso. Bueno, a ver, se han aferrado, eso sí, a sus planes originales. Así es. El conjunto de Bobcats a jugar para la Bodrin. Tienes Nautilus, tienes Lucian. Quieren ponerlo por delante. Y en el otro lado, en el lado de Bobcats, quieres intentar jugar al escalado. Tienes Haxan, que puede llegar a ser impactante. Tienes esa Jinx. Y cuanto más tiempo pase, se va a convertir en una mesa más grande, más grande, más grande. Y lo mismo para la Gwen, que va a estar igual. Sí, y nada, al final, para los support Gochelle, que va a ir con ese protector, y Cartaminio, que sí que va a llevar el glacial. Pues mira, al final que lo dicho, ¿no? Un protector, sabes que vas a ir a Weakside, así que tranquilamente usas esta runa para jugar de forma más tranquila, sobre todo. Y medio, cuidadito, porque Dark puede sacar mucha ventaja de este enfrentamiento, ¿eh? Sí. O sea, aquí, importantísimo el early. No va a ser una línea más, Zebra, de farmear, de paz y tranquilidad. Nada. Aquí esto que no lo entienden los jugadores. Y sobre todo, pues oye, que van a ir a buscar el refriego. Finalmente, perdona, Gonchelli, que tenía prender. Y Nautilus, que va a ir con reverberación. Bueno, Cartamenio, ¿no? Cartamenio que va a ir también con esa runa defensiva, Fana. Y veremos qué es lo que ocurre, porque, claro, aquí también un poco de snowball, ¿eh? Se puede intentar hacer el conjunto de Braves a partir, como decimos, de esa botlane de Viego y de la evolución de Orianna. Garras del Inmortal para Ocaña y, bueno, bastante normal el resto, ¿no? Nada extraño en cuanto a confección de runas se refiere. Cierto es que me parece un poco extraño no notar tanto ese compás letal, pero bueno, lo he dicho. Al compás letal que va bajando. Poco a poco, sí. ¿No? No siempre puede subir, de verdad. Esto no es una moneda de internet, ni mucho menos. Pero bueno, la partida Zebra, que poco a poco va a ir arrancando, va a ir cogiendo esos cimientos. Y curiosamente, la prio que la está ganando Bobcats en la botlane. Gracias sobre todo también a ese Thresh, ¿no? Que ayuda un poquito más que Nautilus. Creo que además ha empezado en el despellejar, no me puedo fijar. Pero bueno, conseguían antes ese nivel 2, por tanto, ahora sí que va a tener tanto el despellejar como la sentencia de muerte. Uy. Y fíjate la top lane, el tradeo de daño que tenemos ya. Bueno, es este personaje, Fana, que tampoco necesita... ¡Ay, Gochelle! A punto de acabar cayendo, vamos a ver por qué Winnie está muy tocado. No, va a llegar a la línea de dragado. Se ponía también Wicker delante. Aparece por abajo Infinity, que podría intentar buscar acción sobre Nasho. Nasho, que no va a pisar el río. Se va a ir por línea, parece que sí, parece que no. Pasito para adelante, pasito para atrás. Pero no, se va a ir finalmente hacia ese río acompañado de Cartamenio. Lo decías tú, cuidadito que la prio la tenía la ULL en la botlane. Pero es que, igualmente, Fana, claro... Le deja la prio y aquí le ha dejado Cayetano también entrar a Infinity. Giraba al mid laner del conjunto de Braves. Y algo de daño que iba a caer también sobre el jungla. Bueno, pues teníamos ese intercambio. Flash y prender de Cartamenio por el flash de Gochelle junto con el flash y curar de Winnie. Y tenía que gastar aquí, ¿no? La dupla del equipo de Bobcats. Porque al final, si no, Zebra habría sido primera sangre tranquilamente. Ganchito. Bueno, hay que calentar esa mano, Zebra. Estamos a primera de la tarde para esos jugadores. Recordamos, primera partida del mejor de tres. Queda mucho por hablar, al igual que en esa top lane, que ya estamos viendo esos primeros lances en el juego. En el cual, pues bueno, monedita Zebra que no impactaba. ¿Sabes por qué? Por ese velo consagrado. O sea, niebla consagrada. Niebla consagrada. Velo, niebla, al final que
Casi que es lo mismo. Aquí vemos a Dark también, Fana, en una situación de comodidad. Telepor ahora empleado por parte de Cayetano para volver rápidamente desde base. Primera compra efectuada por parte del midlaner, nada extraño. Y escasos segundos también para la aparición de ese primer dragón sobre la grieta. Veremos si hay dragón tempranero o no. Por el perfil de los junglas, tampoco deberían de buscar demasiado, ¿no? Ese primer objetivo tan rápido. Bueno, así en Brace. Eso te iba a comentar. Bueno, Viego y Xin Zhao son dos personajes que en realidad pueden soleárselos de una manera... No te voy a decir preocupante, pero sencilla. Sin llegar a perder todo, bueno, más allá de la mitad de vida, sin ni siquiera necesitar ayuda de midlaner, botlane. Que, por cierto, contar, ¿no? En este caso, que ha backeado ya la dupla de Botcats. Además, aquí con ese primer back de pico para el bueno de Winnie. Frente a que todavía se mantienen, bueno, han backeado también el equipo de Braves, porque vemos que tenemos esa espada larga junto con la daga. Pues sí, han conseguido volver a esa base Fana para invertir, ¿no? Todo ese oro inicial. Bueno, a ver también, por cierto, qué es lo que ocurre con Pelu, ¿eh? Que ha buscado antes unos tradeos ahí encima de Ocaña, pero tampoco es que llegase a ser demasiado notorio, ¿no? Lo que ocurría. Y ahora que se han mantenido un poco más tranquilos, ante quizás ese tradeo, Pelu ha dicho, mira, sé que soy mejor que tú, te lo he demostrado, entonces voy a ir a por la preferencia para intentar meterte más miedo aún. Casi 20 minions de diferencia, ¿eh? Que entramos en la línea superior, Infinity, que empieza a rotar para la línea de abajo, Zebra. Bien, esto, que puede ser ganqueo, ¿eh? Tiene Gochela la internita lista. Camino oscuro dispuesto a eliminar. No lo ve del todo claro, ahora parecía que sí. Se echa muy bien para atrás, cuidado, porque van a inmovilizar aquí, pues Infinity. Sufre mucho, se tiene que estar para atrás pivotando en un minion, pero Gochela que va a poder caer. Cuidadito, porque la primera sangre puede estar aquí. ¡Primera sangre para el jungla de Braves! ¡Primera sangre que se va a quedar Nasho! Y ya lo decíamos, cuidado con el rey arruinado, que como escale puede llegar a ser muy, pero que muy peligroso. Ya te lo decía Zebra, Braves, que viene con ganas de golpear primero, consigue esa primera sangre y como tú bien decías, también se van a hacer ese dragón, aunque espérate que Dark, el dragón invisible, es muy difícil que salga salvo. No, no debería de internarse ahí él solo, obviamente tampoco iba a usar ese boomerang. Dragona, hashtag, que se va a llevar el equipo de Braves el siguiente. ¿Qué va a ser otra dragona? La otra, ¿qué nos queda? La otra, que han implementado la dragona tecnoquímica. Fana, no vamos a tener una de esas nuevas grietas. Así que, oye, la primera partida que va a ser en ese aspecto un poco más tranquila. Porque deciden mucho todas las nuevas de dragona. Sí, la verdad es que independientemente de cuál de las dos te consigas hacer, pese a todo lo que hemos comentado, de que están en las recompensas, etcétera, etcétera, son dos almas muy poderosas que ambas superan sin ningún tipo de dudas el dragón infernal. Claro dominante o claro rey del anterior meta, bueno, del anterior season, te iba a decir yo meta, del anterior season. Sí que es cierto, que era eso, ¿no? El dragón que más se cotizaba, o junto con el de Océano realmente, ¿eh? Había muchos equipos a los que les gustaba más el, o eran bueno, más fanáticos del Océano, pero sí, al final que lo he dicho, ¿no? Los dos que estaban en una muy buena posición, cuidado que el que estaba en una buena posición es Infinity, podría intentar entrar encima de Ocaña, que se corte. Guarda de momento. Esa capacidad de esquivarlo, pero no puede. Se activa la velocidad de movimiento extra. Puede intentar escapar, lo consigue finalmente. El top laner de Braves, que ha tenido ahora sí la mente muy fría. Y el bordado, el segundo bordado de Pelu, hacia los minions para limpiar la oleada. Además, aquí Infinity Zebra, que va a ir con ese prender y el TP. Y espérate, porque tenemos un poquito de acción. Oriana que rotaba la sangre que se le va a llevar Cadillano a su Infinity. Pelu que queda completamente solo. Le empotra contra el muro. Acaba también con su vida. Doble sangre para Oriana, que pone el 0-3 para el equipo de Braves. ¿Cómo ha llegado la UMA? Muy buena rotación aquí por parte de Cayetano, que viene enchufadísimo a este encuentro. Y ojito, porque también rotaba la bota del conjunto malagueño. Pero no van a poder hacer demasiado, eso sí, aseguran este heraldo objetivo completamente gratuito. Segundo objetivo neutral de la partida para Braves. Y es que, Juana, vienen a arrasar. Si es que ya lo decían. Es que ya lo decíamos. Braves tiene un juego de dominación desde el principio de la partida. Mientras que Podcast se siente más cómodo en las remontadas. Aunque veremos qué tal, ¿eh? Porque también te digo una cosa. Es remontar una partida de 4.000, 5.000 cas. Todavía minuto 9.
no llegas a los dos casas de diferencia, te mantienes en uno, bueno, tal cual en uno, 0-3 en kills, torretas, es más, han sufrido más tus placas que las del rival, porque fíjate la top lane como todavía vamos 5-4 en placas, la mid lane 5-5 y la bot lane 4-4, así que por una placa de diferencia está en el equipo de Wildcat. También te digo que con esto ni mucho menos va a saltar esa recompensa, que por cierto me fijaba en la partida anterior que podíamos narrar, que se conseguía activar a los 4.000 de oro, pero eso sí, con la mitad de kills y con, o sea, con la mitad de kills de diferencia y con absoluto dominio de torres 3-0. Vamos con solo 4.000k de diferencia. Vamos a ver, porque claro, aquí está haciendo esfuerzos Brave llevarse toda esa ventaja y Dark, que se lo pensaba mejor, simplemente jugaba, ¿no?, con la capacidad de esconderse. Wicker, que se iba a echar tranquilamente hacia atrás, no tiene Dark tampoco ningún tipo de problema, aunque cuidado porque está llegando Nacho a esa zona central. Nada, paso tranquilo y sin fisuras por parte del jungla, que simplemente, lo he dicho, transita hacia top lane. Sigan jugando, que dice el árbitro, aunque no tenemos, bueno, aunque el árbitro ahora mismo no ha salido al campo ni mucho menos, ¿vale? No va a parar por esto, pero lo que sí que vemos siempre es una rotación cuanto menos extraña por parte del equipo de Braves. Poppy que rota la línea inferior, Orianna que sube a la superior y Lucian Nautilus que se quedan en el medio. ¿Qué está pasando, Zebra? Bueno, nada, simplemente ahora, a falta de un minuto, prefieren esta alineación. Curioso, los jugadores de Braves. Quizás porque su objetivo al final va a ser destruir esa torreta central. Entonces, si tú quieres meter presión con este heraldo que tiene Nacho en sus manos, de hecho, fíjate, Nacho, que ya está oculto en ese arbusto, se lo huele Dark. Vista la posición de los rivales, dice, mira, yo no me voy a tirar para adelante, ya vendrá alguien a ayudarme, puede que no. Que intentaba va a intentar el conjunto hacer de la First hacer presión aquí a Ocaña, pero una Ocaña que se va a mantener bajo torre también tranquilito. Poppy además que es uno de esos personajes, ¿no? Tres, Nautilus, Poppy, Ot, difíciles. ¡Ay! Ocaña quería jugar a quedarse solas con el bueno de Winnie, pero bueno, Winnie que encontraba no el tarro de miel, pero sí la linterna de tres. Sí, Winnie, que ya lo conocemos también, Fana, un tirador. ¡Ojo! ¡Ay! Infinity, ahora que tiene problema, se abalanza también Cartamerio, que se pone encima de la linterna, no le deja cogerla. ¡El rompecorazones! ¡Que consigue otro asesinato más! 2-0-2 para Nacho, 100% de kill participation del jungla. Arroba policía, pero ¿cuánta cantidad de TC hay en este game, Zebra? No se ha podido mover para nada Infinity, y no porque hubiera una Poppy con el área. Entre Nautilus y Viego le han dejado más de 4 segundos estuneado. ¡Qué barbaridad! Duro, duro inicio para Infinity, que está viendo cómo colapsan una y otra vez sobre su jungla, cómo le están buscando y lo que busca también ahora el conjunto de Braves. Segundo es dragón. Este dragón. Grieta de viento. Oye, más acción dentro de la jungla rival y obviamente de la propia. ¿Sabes esto por qué es? Porque el público no está animando. Si hubiera animado, tendríamos un infernal. Así que queremos más ruido, porque además vamos a tener un cabezazo en la torre, Zebra. Un cabezazo que seguramente le dé este oro a Wicker. Un Wicker, lo dicho, se está haciendo fuerte en este carril central. Apareció también Infinity para defender el asedio del conjunto malagueño. Sin problemas ahora mismo para Bobcats. Unos Bobcats, Fana, que saben lo que sufren en early, que se están tomando con calma, que saben que sus medios son ahora mismo el farmeo. Y que tienen que intentar también buscar, ¿no?, esas situaciones en las que les sonría también un poco la fortuna. Bueno, torreta de medio que se va a quedar a dos placas, tres que conseguían junto con el básico de Wicked, perdona, que estaba ya bastante tocada esa torreta de medio. Heraldo que te lleva otras dos de gratis. Y finalmente el oro, que iba a ser compartido entre el tirador y el jungla del equipo de Braves. Por ahora, la diferencia de oro Zebra, que va ascendiendo poco a poco a esos 2K ya. Vemos ese 0-4 en el marcador, 0-2 en dragones, en placas. El equipo de Braves, gracias a Seraldo también, que ha sacado muchísima ventaja. Aunque habría que sacar calculadora. Top lane que está impoluta la torre del equipo de Bobcats. Braves, que sí que es cierto que ha sufrido bastante la línea de abajo, quedando solamente otras dos placas. Y en cuanto vemos esa confección de míticos, empiezan a aparecer arco escudos, Kraken para jeans. Poco a poco que van apareciendo, Zebra. Sí, poco a poco que van consiguiendo, ¿no?, ese oro necesario. Vemos también ese Gore Drinker por parte de Chin Zhao ya completado, que no tiene, bueno, los que no, mejor dicho, tienen todavía estos ítems, son ambos midlaners. Que bueno, van a ver un poco retrasado, como decimos, la aparición de estos mismos, porque han priorizado esas botas, esa confección completa ambas. Y aquí otro cambio más de línea, Zebra,
me está sorprendiendo el cambio total que hay de línea. O sea, la mid lane rotaba antes de Braze hacia la top lane, la top hacia la bot, y ahora mismo la mid lane que ha bajado la bot. Movimientos, Fana, movimientos por el mapa, movimientos para intentar buscar, como decimos, esas ventajas. Aquí Winnie que esquivaba con el sangre castigo. Fría y se da la vuelta, Nacho, que no puede impactar esa vida. Hoja del rey arruinado. Winnie, cuidadito, llega. La definitiva también por parte de Cartamani, pero se metía a Godzilla delante. Cuidadito que Infinity puede intentar balanzarse encima de los jugadores de Braves. Manito pero arriba. Esto que no le sale bien al conjunto malagueño, porque Winnie igualmente va a poder recuperar vida con esos minions. Bueno, mitad de vida eso sí que le conseguían sacar. Sí que es cierto también que sacaban esas casas de las profundidades de Nautilus. Y el sacrificio de Wicker, que tampoco está tan mal. Oye, menos da una piedra. Y también lo que estamos viendo es ese segundo heraldo Zebra que aparecía ya en la grieta. Y gracias a esa acción que le gastaban a Pass Ultimate, a la dupla del equipo de Braves, que van a asegurárselo con total tranquilidad. Rochelle aquí, que transita hacia la zona de medio acompañando a Dark. Dark que se va a quedar con el la wave. Rojo, Bueno, algo tenías que perder, Fana. Es un intercambio de objetivo para arriba, objetivo para abajo. Creo que al final lo menos que puede llegar a dolerte es perder este. Primera torre rojo de Cayetano, ¿eh? Cayetano tranquilamente. Es primera, pues sí, es primera. Se la va a llevar porque no hay nadie de Bobcats por la inmediación. Así que Braves que va a hacer a Cayetano más fuerte, pero tenemos acción. Cuidadito, Cartamenio que conseguía pillar aquí a Godzilla. Se va a acabar muriendo nuevamente el support. ¡Qué bueno el flash por parte de Nacho! Forzando también el destello de los jugadores. Canario. Y esto, Fana, que le va a dar también la torreta de medio. Pues a prioridad para llevársela. Bueno. Qué partida que estamos viviendo. El equipo canario, que para nada ha dado sus brazos al torcer, aunque eso sí, Godzilla, Zebra, que le pillaban a por amapolas, ¿qué diría aquel? Al final los super fans los primeros en morir, ¿no? Que es lo que te toca, cuando eres support tienes que echar el cuerpo para adelante en pos de que no se muera tu tirador. Y esto es lo que al final ha acabado sepultando a Godzilla por segunda vez. Y Fana, duro golpe el que acaba de pegar Braves, ¿eh? Que ha conseguido destruir a esa zona de medio. Se llevó también la primera torre en el carril inferior y encima se la va a llevar Orianna, que ya tiene completado ese primer ítem mítico. Y da mucho miedo ahora mismo Cayetano, ¿eh? Una onda de choque puede ser devastadora. Muchísimo. Es que ya tiene ítem y medio completado. Eco de Luden, que además se potencia más el early. Sí que siento que el Liandry es mejor para el late game, también contra tanques. Pero es que si te das cuenta del equipo rival, sin Zao aguanta, pero gracias a los ataques, o sea, no es que sea un tanque puro, es un tanque Bruiser, Pelu más de lo mismo. Otra wave friseada. Tercera wave que frisea a Cartamenio, ¿Cómo no está jugando? Bueno. Parece que al menos el equipo de Vodcat va a sacar este primer dragón de nube. Bueno, un premio de consolación, porque al menos torreta y toplink que pierde. Esto es que es verdad. Braves en este sentido, se la torreta. En este sentido, Braves que está siendo muy férreo. No peleamos dragón, intercambiamos por el otro lado del mapa. No peleamos el heraldo, peleamos por el otro lado del mapa. Lo están haciendo muy bien en este aspecto. Prácticamente. Sí. Braves está impoluto. Por impoluto completamente. Se llevan el anillo exterior entero antes del minuto 20. Y espérate, aquí a Songway que no llegaba. Pero solo el molazo de distorsión, cuarto de vida. Y es que ya te lo decía, ¿no? Ay, mucho daño aquí. Cuidado con Ocaña también. Nah, finalmente se echa para atrás. No quiere incurrir tampoco en demasiados problemas Dark, no le perseguía. Ocaña muy libre, Ocaña con uno de sus campeones favoritos, esa Poppy. Y cuidado también Nacho, que estaba rotando por la jungla rival. Nacho, bueno, está siendo uno de los mejores jugadores en este partido. Van del conjunto malagueño. Se la va a jugar, ¿eh? Podcast quiere que este heraldo se lleve torre. Importa muchísimo. Quieren recortar la distancia. No sé si se la lleva, ¿eh? No sé si se la lleva, pero esa torre está muy sana. Y Cartamenio que iba a recibir el cabezazo. Cuidadito Nacho, que está por la espalda, Fana. TP es disponible, ¿eh? No hay TP de Oriana. Se va a echar para atrás. El conjunto de Brave se va a echar también para atrás. Podcast, Fana. Heraldo cabecea. Bueno, no se la lleva. Ya está, ¿no? Tarjeta roja, le sacan a Jizú y ya está. Se acabó. Se acabó su partido. No más heraldo, al menos en esta partida. Era el segundo ya. Así que con esto ya, Zebra, dos heraldos. Si las cuentas no me fallan, viene varón. Y 2000 de oro también, Fana, aproximadamente, que hay de diferencia entre ambos conjuntos a favor del conjunto de Braves. O sea, cinco torretas y obviamente las tres torres.
que han conseguido destruir, que les sitúan con superioridad. Dark aquí escondido en pos de que aparezca alguien, pero obviamente no va a haber nadie cercano a la línea superior. De hecho, Caña es el que más cerca está, pero está por ese sector de los golems. Así que el top laner del conjunto malagueño que no va tampoco a defender tan adelante. Si nos fijamos un poquito en el farmeo, ¿no? Para intentar buscar algo de respiro para Botcats, en la top lane va 20 minions por encima. La jungla sufriendo mucho Infinity, llegando hasta perder en esta rotación el rojo y el azul. Midlane igualada del farmeo. Bondane también, Winnie por encima. Muy buenas noticias porque significa que si King sigue viva, Zebra, la lucha para nada ha terminado. Sí, Winnie que se está sintiendo cómodo, o sea, al final no se ha muerto, así que esto ya es un indicio bastante satisfactorio. Ojo. Porque el que se puede morir ahora es Nacho, pero se quieren dar la vuelta, rompe corazón que no impacta. Flasheaba Gochelle para poder salirse de la zona de conflicto, Fana, pero es que donde esté Braves es terreno de su equipo, independientemente, como digo, de si es su propia jungla o la jungla rival. Claro, es que ahora mismo has conseguido llevarte todas las torretas de Tier 1, te abre el mapa, sobre todo con la torreta central, que es que la jungla rival poco a poco empieza a ser más tuya que suya. Y esto va a hacer que ahora mismo Botcat solamente pueda estar seguro en la zona de línea, en la zona de torretas. Ojito, Winnie, Pelu que entra. Pelu que viene con todo, apareció también Infinity, está llegando Winnie. Veremos si puede bajar con vida de alguien. Pelu que se lleva uno. Nacho que salta al otro lado, pero Dark que lo quiere buscar. Llegaba la definitiva de ambos tiradores. Ocaña que aparecía a la espalda, Fana, pero va a dar absolutamente igual. La ULL que va a conseguir muchas kills de esta jugada. Y van a ponerse más cerquita en el marcador de oro. Tele por ahora de Cayetano para defender la midlane. Bueno, Zebra, iban 0-5 en el marcador, 4-5. Y la ventaja de oro, ¿dónde está? Que yo la vea. Ha desaparecido por completo. Mira, mira, mira. Mira lo rápido que va a bajar este objetivo. Todos los personajes que están dentro del pit de Nashor tienen un DPS bestial. Cayetano intentando buscar. ¡Ay! El que encuentra a Gochelle, que le tiende la linterna a su compañero. Mira, aquí que lo podemos matar entre los dos. Gochelle muy tocadito, se va a acabar muriendo. Pelu, ¿dónde va? Pelu, cuidadito, que tiene daño. Ojo. El Ignite, la bolita que va, la bolita que viene, el engranaje que volaba, pero no era suficiente el Nashor. Que iba a acabar cayendo. Boomcat que se lo lleva. Minuto 21 de juego, Fana. Y tenemos el primer Nashor. No ha salido del todo clean. Gochelle que ha tenido que dar su vida para que su equipo consiguiera 4 cargas de este varón Nashor. Pero ahora sí, Boomcat se pone por delante en el marcador de oro. Pues vamos a ver si lo puede mantener y lo puede hacer más grande, Fana. Porque claro, ya no solo ponerte por delante en el marcador de oro. Es que tienes un Nashor encima de 4 de los 5 integrantes. El único que no lo tiene es el support, el que menos impacto puede llegar a ser en el mapa. Así que no te importa tanto que haya perecido. Últimamente ahí vemos la cantidad de oro que han podido es que depositar. Fíjate por encima Winnie. Sobre todo lo importante, Fana, aquí de esta de este grafismo, ¿vale? Es cuánto oro tiene Pel, cuánto oro tiene Dark y cuánto oro tiene Winnie. Los tres carries 8K. Están igualados 8K, en 8K. Exacto. Y cuidado ahora la pelea por el dragón. Esto no me gusta tanto. Ay. Cuidadito porque va a entrar con todo el equipo malagueño. Pero se quedaba completamente solo Cartamenio. Quien se ha metido por la espalda. Pelu que intenta ser bordados y destrozados. Destrozados dos jugadores del conjunto de Brave. Van a intentar acabar ahora también con la vida de Nacho que tiene que emplear el romper corazones. El cohete mega mortal que no impacta. Pero esto sí. Y mira, no hay redención para ti. Se va a acabar muriendo por absorber el cuerpo de mi compañero. Y resucita Pelu. Ejecuta la venganza, se lleva la kill Axan y Dark hace como si no hubiera pasado nada. Zebra, todo el equipo de Botcat sigue vivo, aunque eso sí, ha perdido el varón, perdón. Eso sí, pero bueno, uno, que solo uno ha perdido el Nashor. Torreta de medio, pueden se ser viene, dos. Se viene el asedio, se viene el asedio por parte de la ULL. Dos dragones también de viento, Fan, esto también es muy importante, de cara a esas definitivas. Ojo el mega de Rocket, No son tan importantes. Bueno. Porque quieras que no son tan impactantes. Si hubiesen caído del lado de Brave, me estaría preocupando por la Shockwave. Bueno, pero están mejores de boca, también te digo. Bueno, Zebra, por favor, la imparcialidad, Zebra. Aquí hemos venido a disfrutar, Zebra. Voy a pedir sino que entre Carmen, Carmenine, ven caminando, entras. Pit, Zebra, pit stop. Como también va a ser el pit para esta torre que va a ser derribada. Otra más para el marcador de Botcat. Que poco a poco, Zebra, ahora son ellos los que tienen la ventaja. Y ojito, ¿ves eso que pone ahí abajo en el mapa? Efectivamente, se van a activar las recompensas para el equipo de Braves.
5.000 de oro Fana y 5 torretas a favor del equipo de Bobcats. Por el lado del rival, Braves, que también ha conseguido hacer esas destrucciones, pero claro, anillo exterior, que llevas un rato con él ya destruido. Es el momento de Bobcats, Fana. Decíamos, una setup que quiere buscar el escalado, tienes setup de doble de carry, tienes también esa Gwen, que quieras que no, también es un personaje que va a poder escalar de forma óptima. Y el que intentaba meterse por aquí era Nacho, pero nada, ni él ni Cayetano, que iban a intentar una jugada arriesgada. La ULL ahora aproximándose a terreno rival, porque ahora ellos sí son los que pueden dominar en estas peleas. Ya sé que no está Rek'Sai, pero me pega aquí la música de Tiburón. Porque sobre todo cuando Dark se mete en invisible, es lo que me suena a mí en la cabeza. Vamos a ver qué tal se enfrenta a Braves a esta desventaja. Porque yo te diría que es de las primeras veces que en esta liga a Aether les vemos ir tan por detrás en un marcador. Sí, bastante, bastante por detrás que están los jugadores de Braves. Y lo que empezó bien para ellos fue una, se está tornando, ¿no? En una partida un tanto oscura, otra torreta más sexta ya del conjunto tinerfeño. Braves, que bueno, intentando hacer ahora la tortuguita, vas a tener que refugiarte en tu base. Cuidado, porque esto no es malo, ¿eh? El estar tan atrás en una composición que tiene Nautilus, que tiene Orianna, uf, puede dar mucho miedo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que hay trampiñas en la selva. Oh, uy, 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 Nacho. Yo se lo pensaba, ¿eh? Había se visto a Winnie, pero a la vez, my man's termino. Si se llega a haber tirado, but my body telimilles. Cebra, eso es lo que está ahora mismo en la cabeza de Nacho. Y mientras tanto vemos también en el sector superior a Dark intentando meter presión. Ahí lo vemos, se va con el balanceo. Tranquilidad ahora, gestión de movimientos por parte de Bobcats. De arriba para abajo, no paran de rotar, no paran de meter presión a Braves. Un Braves que está bien replegado, también sí, hay que decirlo. Está haciendo la buena tortuguita. Minuto y 30, bueno, menos el minuto 30, minuto 20, para que salga ese varón. Minuto 50, para que salga el tercer dragón. De viento. Y de viento. Quinto de la partida ya. Quinto de la partida. Puede haber sido Almorro uno de sus equipos. Bueno, en realidad Anciano, porque si consumamos los cuatro, uno de los dos se podría haber llevado ya el alma. Y nada, este dragón, o sea, perdón, este varón, Zebra, prioridad absoluta para Vodka. Braves, quédate con el tercero si quieres, yo quiero el varón. Veremos. Y además lo tiene muy rápido, ¿eh? Mucho más rápido que el de Braves. Claro, ahora habrá que ver, ¿no? Qué es lo que quieren hacer ambos, porque es estos momentos en los que pan se frena la partida. Hambre para mañana. Caña de pescar, pero paso y hambre. Difíciles decisiones. Claro, pero el punto es, Fana, que son estos momentos los que suelen ralentizar la partida. Y ralentizando la partida, Braves puede encontrar un atisbo de esperanza o Bobcats puede encontrar su punto y final hacia el nexo, ¿no?, del equipo rival. Ver, aquí que, bueno, veíamos a Nacho cómodamente hacerse con esos picuchillos y mientras tanto la ULL desplegando fuerzas también en terreno rival, como decíamos. Bueno, llega aquí el Harrowing. No, porque sea Halloween, sí, es sí, Harrowing, sí. La Harrowing, niebla, Harrowing, la niebla que infunde en ese caso el re arruinado, Zebra. Y aquí Infinite travisito con la lanza, perdón, ¿cómo se llamaba el día? Es que es muy rimbombante. La W de Chisao. Sí. El viento se convierte en trueno. En trueno. Bueno, no, en rayo. En rayo, ¿no? El viento se convierte en rayo. Ahí está. Estaba buscando de forma timidilla, Zebra, a ver si había algún... bueno, sobre todo, yo te iba a decir Cartamenio, ¿no? Porque aunque sea un Nautilus, es el más blandito de todos los objetivos, junto claramente con Wicked, para llevártelo. Porque Orianna hasta puede ser contraproducente. Bueno, pito aquí porque podría haber llévate acción... Pez, ¿eh? Claro, estaba reagrupándose Cayetano, son 5 jugadores. Se van a hacer el dragón, Braves. Braves, en ese sector central. Perdón, Bobcat. Pelu, que se movía desde el buffo azul rival, aquí detectando la visión. Dentro de esa jungla, el dragón que lo activa, Infinity. Podemos tener pelea por este objetivo. Cartamenio que corta la bola de Orianna. Podría intentar balanzarse. Qué pena la sentencia de muerte por parte de Godzilla a puntito de empatar. Se va a tirar tanto de Infinity que lo separa. ¡Cuidadito, Pelu, que toma la espalda! ¡Infinity que aguanta! ¡Infinity que sigue! ¡Mira, mientras pegando de atrás! ¡Cartamenio que se muere! ¡Lo ha hecho que vuela! ¡Pero no es suficiente! ¡Mega de Rocker que no tiene disponible! ¡El rompe corazones para acabar con la vida de Pelu! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Dice Nacho. ¡Rompe corazones de nuevo! ¡Intenta escapar! Pero ¿quién le corta el paso? El osito que trae el tarro con la miel y se lo acaba llevando Winnie. Ace para Bobcats. Bobcats que puede llevarse la primera de la serie, Zebra. Van a llevársela porque los Death Timers son más que suficientes. Pues vamos a ver, porque la wave también es enorme. Mira, está, Winnie cómo está, pega. Está. Le empieza a dar a la primera. Se la llevan. Cae la segunda también, Fana. El conjunto canario que golpea primero
se va a llevar el Nexo, se van a llevar la primera final, pero antes quieren llevarse algo más, vamos a ver, no va a haber tiempo para más. Pita el final, árbitro, 1-0 para Bobcats. Madre mía, qué primer partido que nos ha dejado esta final de la Liga Aether, Zebra. Espectacular. Braves por delante del marcador, todo el early, todo el midgame. Una jugada sin recompensa siquiera. Y Bobcat le da la vuelta. Increíble, ¿eh? Increíble lo que ha sido este partido, Fana. Claro ejemplo de que Bobcat es ese equipo que se mantiene, mental, se mantiene, se mantiene. Momento mental. Y no para, no para hasta que conoce el momento exacto, arremeten con todo, se llevan la partida. Es que ahí ha estado, o sea, han sido dos teamfights en momentos óptimos y se la han llevado. Es que aquí es el momento en el que los jugadores tienen que tomarse un descansito, tienen que pensar bien cómo enfocar el segundo partido. Nosotros que haremos una breve pausa, vamos a intentar hacerla lo más rápido posible, porque queremos ver cómo sigue. Nosotros apostamos todavía por un tercer mapa. Así que nada, gente, nos vamos a pausa y enseguida que nos vemos. Hasta ahora. That I was a mistake, but I can't move on with something in these days. Let go and let me love, let me let go and let me love, let me let go and let me love, let me let go and let me love again. Let go and let me love, let me let go and let me love, let me let go and let me love again. Let me love again. Let go and let me feel love. You from a mile away. Tap the gas and I'm gone. This is not a race. I just bought some racks in. I been, what's happening? It's just me, my guys. I'm got no rap friends. You ain't see the front, but talking back ends. Oh, I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. Oh my God. Snap, that'll get you up. Nike tech, shot wet. Three dice bet, head crack flex. This is not a question, I don't ever practice. Never acting, always acting. Back in 2010, wheel sipping activists. Now these beats are taking damage like my kidneys is. Already got the crib, I think it's time to flood my wrist. But gets along her neck, I just iced out my chip. It's not what you know, but what you do with it. I do it the best, don't care if you did it. Till I came up, now I'm two in it. My money in my sleep, I'm a true business. I need a Louis bag for all this cash or something.
can't fit it in my pockets, got me mad at some. Hit a 10 to a 20, now it's adding up. I'm not bragging, I'm just bagging up. Yeah. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. I see the money, whoa, pick and roll, give and go. Estamos de vueltas para vivir este segundo partido de la final de la Liga Ether. Sigo sin hablar más nada. Y esta vez os acompañado de Carmen Ayn. Muy buenas. Hola, antes me llamaste y dijiste que quería venir. Sí. Sí, y aquí estoy. Hola. Pues nada, dicho y hecho. También queremos el tercer partido, así que vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados el equipo de Braves. Les hemos visto un early muy dominador, pero es que según pasaba el tiempo, cual reloj de arena se escurría. De arena. Discurría fuertemente. No, pero en serio, o sea, yo estaba viendo la partida ahí sentada con todo el público, ¿no? Maravilloso. Hola, gente. Y me sorprendió muchísimo el hecho de que llevan cinco kills y de repente miro un momento al móvil, miro para hacia arriba. Y Carmen, es que si parpadeas te lo vas a perder. Es que de repente miro y os escucho gritando y digo, ¿tres kills? ¿Cómo? ¿Perdona? Y luego ya. Madden Nashor. Torretas. Victoria. Snowball. Vale. Bueno, pues tenemos un nuevo estilo de Snowball llamado el tututututu por Carmeline. Así que ya lo tenéis ahí en primicia para vosotros. Pero nosotros, bueno, ya lo decíamos, Zebra y servidor. No sé tú qué opinarás, Carmen. ¿Crees que podemos tener
final de Botres o por el contrario Botcat con esta victoria contra todo pronóstico, porque siempre hemos dicho que empiezan perdiendo, les cuesta arrancar, a veces como que les falta un poquito de calentamiento, pero es que les hemos visto con un juego al más alto nivel que nos han traído. Pues te voy a decir, déjame que vea el futuro. Quiero un mejor de tres. ¿Puedo tener un mejor de tres, por favor? Por fin. A mí no me pidas, pídeselo a los jugadores. A ver si nos escuchan también el público, que ruja un poquito. ¿A quién apoyan? Es que no les oigo. No, no sé a quién, por quién van. Está en una discoteca que hay por ahí. Sí, hay un DJ por ahí, algo así, no sé, la gente está a tope. Pues estamos en una canción de High School Musical. Ah. Pero yo creo que si tú y yo cantamos esta canción también podemos atraer a la gente. Pero será otra vez, porque nosotros en breve entraríamos ya en esos Pixie Bands de los jueves. Pues mira, ya tenemos claros que no. Rek'Sai, Corki, Veigar, no sé, yo se añadiría por ejemplo ahora BC Jinx. Vamos a verlos. Vale, Corki, adiós. Corki, la respuesta obvia de Brace que debería ser esa Rek'Sai. Igual será quien dejar un poquito más de tiempo a Infinity, pero a priori tiene que caer sí o sí, al igual que el Veigar de Dark. Pero sí, ¿sabes? Ahí está, Rek'Sai, Serafín, vuelven a repetir. Ah, que decías que habían baneado a Veigar y yo, ¿dónde está? Ah, no, que digo que esto tiene que suceder. Braves, suponiendo que respeten sus bans, es que van a repetir los mismos. Van a banear también el Zidane de Bocelli y aquí la vez pasada banearon Veigar. Se está repitiendo por ahora la fase de Pixie Bans que hemos vivido en la primera ronda. Bueno, pues todavía les quedan por banear bastantes cosas, ¿eh? O sea, ¿qué decirte? Vale, si pueden recurrir a lo que ya habían baneado. Igual. Venga, vale, te lo compro. Igual. Primer pick sin Zap. Bueno, esto ya lo he vivido. Estoy sufriendo un déjà vu. Vamos a ver, pues, qué es lo que acabo ocurriendo. Fíjate que en lo que llevamos de liga, antes de los playoffs. Bueno, de hecho, en playoffs sí que jugó Shin Zhao, pero no ha jugado tanto. ¿Hola? Bueno, pues estamos viviendo exactamente lo mismo, ¿o no? Porque Cayetano ha decidido salir del bucle. Rompe el espacio temporal. O igual no, porque esa parece esa Evelyn, lo cual me sorprende porque has conseguido un viejo. Entonces no sé muy bien dónde quieres meter esta Evelyn. Si es que definitivamente va a ser el pick. Oye, ¿puedes mandar a viejo? ¡Ojo! ¡Ey! La serie de Piltover, ¿quieres ser mi rey? Manos arriba, porque la serie de Piltover tiene todavía algo que decir. Nos enseñaban Sona, nos enseñan también a esta Catarina, que ya lo hemos visto en el día de hoy, como falso de carry. Con Brown no funcionaba mal. Y Gochelle aquí, que nos puede también sorprender con una zona. No, porque he decidido optar por Kai'Sa, la señora del abismo. El personaje favorito de Winnie. Si hubiera miel en el mundo de League of Legends, para Winnie se llamaría Kai'Sa. Sí, pero fíjate que durante la fase regular la ha jugado unas 2-3 veces. Pero es su campeón insignia. Bueno, pero que no la ha jugado tanto, quiere decir que tiene más opciones. Efectivamente, o sea, es un carry bastante polivalente, pero que vuelve a repetir con la costurera, que la verdad no se le ha dado nada mal. Aguantaba muy bien la frontline él solo. Sí, pero ahora tiene que mejorar un poco. El línea no lo ha hecho mal contra Poppy, que era el que tenía Okaña, otro personaje insignia suyo, que no sé si esta vez va a querer cambiarlo un poquito. Mira ahí el público animando, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos, venga, ahí los aplausos! ¡Que se note, que se os oiga! Así me gusta, vamos. Va a ser Zen para la línea superior. Esto me acabas de dar. Pues efectivamente tenemos aquí a Shen, que tampoco lo hemos visto muchísimo también. Yo es que me fijo mucho en lo que han jugado durante el resto de semanas, y por decir. Y se notan mucho las fluctuaciones que ha habido en cuanto a parches, campeones que han caído de fama, otros que han subido. Y Shen es uno de esos, pues, que no ha estado muy presente, que digamos. Estuvo un poquito al principio, con el parche en el que estábamos. Pero luego empezó a decaer, era cuando se llevaba Shen y Galio en la misma composición y todo esto. Pues ha ido cayendo. Acompañado con Jarvan para buscar el Wombo Combo, claro. El submarino. Es que era el momento de las ultis globales, ¿no? De tengo que tener todo. Pero mira, uno de los personajes que independientemente del meta siempre está on es Orianna. Pues da igual, ¿eh? No está baneada todavía. No está baneada, la hemos visto jugar en la partida. No, no estaba en la partida anterior porque. ¿Estaba? Oh, sí que estaba, la tenía Cayetano. Porque se enfrentaba a Axan, que por cierto va a ser baneado, al igual que Viego, también Morgana. Vamos a ver ese último ban del equipo de Botcats. Diego no está baneado. Está, no.
Es Silas. Ya me pierdo. Como son robadores, los dos, uno le roba la ulti y el otro le roba la vida. Pues bueno, elige tú aquí dónde quieres perder. Pues ahí los tenemos. Morgan también, la hemos visto en la anterior serie haciendo bastantes estragos en la composición enemiga acompañada de Jin. Y bueno, pues le queda escoger a Bobcat. Tres. Quitando muchísimos supos, hay miedo a Cartameño. Puede volver a coger el Nautilus, ¿eh? No es malo con Caitlyn, la serie Piltover. Además tendréis una iniciación bastante, bastante fuerte. No solamente ya acompañando otra vez al rey y, ojo, pues no. Va a ser Víctor. Pues tenemos a Víctor, que ha sido jugado aproximadamente un par de veces por Cayetano en lo que llevamos también de esto. O sea, fíjate que han guardado muchísimas cosas para estar llegada hasta aquí. O sea, claro, esas cartas debajo de la manga que decían que tenían, realmente las tenían. Yo no confiaba, tengo que decirlo. ¡Ay, no creías en el plan, Carmen! ¡No creías en el plan! Mira, uno de los campeones favoritos de Godzilla, Rakan, como quieras llamarlo. Varias veces que lo ha jugado le ha salido bastante bien, así que veremos si en el día de hoy puede volver a hacerlo acompañado de esta Kai'Sa en esa botlane, que yo creo que puede ser bastante potente. ¿Tiene un gate? ¿Se van a guardar? ¿Se van a guardar a todo esto el equipo de Braves? ¿El pick del support? Como last pick. O sea, quieren tener a Wicker contento. Le van a dar a la serie Piltover. Y ojito, el orgullo. Hablando de Piltover, pues mira, Jace. Pues aquí lo tenemos, ese Jace que está tan súper fuerte ahora mismo. Jace, o sea, contra Víctor en la calle central. Esto es como muy de película. ¡Ay, un lindo gatito! Yumi, que también la ha jugado Cartameño. O sea, es que Cartameño y Lomi me lo imagino más como... ¡Lux full AP! Prepárate la cara porque vienen unos flasazos. Los que decían que no pedía ser Lux support porque como iba a ser ese... O sea, ese no podía ser, madre mía, pues ahí la tienes. Efectivamente, Lux full AP, que puede llegar a sorprender a más de uno. O sea, es el coco actualmente en las altas ligas, sobre todo por esa cantidad de Pokémon insana que tiene. Es que tiene el Binding Light, tienes el escudo. Es que tienes un montón. Y tiene la E, que tiene el slow, la definitiva, que la recupera. Bueno, es que la puedes tirar tanto para farmear como incluso también para llevarte a los campeones y sin ningún tipo de problema. O sea, no es ni necesario que tengas el alma de nube porque dices, si mato a alguien la recupero y si no, es que me la dan cada 30 segundos. Es impresionante lo que puede hacer esta campeona, pero claro, siempre que esté en las mejores manos posibles. Así que veremos si estas lo son, porque en esta partida, Braves tienen que ponerse muchísimo las pilas. Tiene que ganar. Tenemos. No hay Gamer G se merece tercer mapa. Zebra está saltando pidiendo tercer mapa. Bueno. No te digo más. Realmente está. Bueno, sí. Saltando. Sí. Está saltando de alegría. Sí. Ahí mismo. Sí, ya ves. Claro, sí. Bueno, igual que yo y tú, pues sí. Sí, es que queremos el tercer mapa. O sea, no puede ser que estemos aquí en IFEMA, en Gamer G, volviendo a un presencial y no acabemos el tercer mapa. Es que no, me niego. Sería como muy triste, ¿no? Depende, para Vodka no. Para Vodka sería muy alegría, sería un 2-0, vuelven a iniciar otro nuevo reinado. Pero a ver, siendo sinceros, por favor, queremos show. Queremos un poquito de disfrute. Vamos al game nosotros en breves, porque se lo vamos a dar. Ahí está el game en riguroso directo para los que estéis aquí en IFEMA y también para los que estéis desde vuestra casa, para los que estéis con el móvil, con la tablet, en un bar gaming de confianza. Aquí tenéis el mejor League of Legends universitario español. Todo para vosotros gratis. Pues aquí lo estamos viendo. Ya por fin en pantalla hemos entrado en partida y vemos un poquito de cara a cara entre Pelu y Ocaña, como corría ya en la partida anterior, pero el resultado era bien distinto. Veremos si Braves consigue conseguir que consigan, logra obtener esa lead temprana con esas kills, pero más importante es que consigan convertirlo en algo sólido, ¿sabes? Porque, no han estado gaseoso ni líquido, sino sólido. No, porque no quiero que llueva dentro de Gamer League. No, pero en serio, el tema es que no quiero ver como la partida anterior, que llevan 5 kills y de repente todo se fue a pasar un poquito. Bueno, en todo caso, estamos aquí ya viendo esta mid lane, un Jace contra un Víctor, que personalmente me gusta más el Víctor en esta línea. Creo que puede tener una mejor
colaboración de Jai con sus compañeros. También me parece que por rango debería ir relativamente bien con ese CC. Y Jace, que creo que puede brillar más cuando se trata de peleas grupales. Pero bueno, también está por ver ese tipo de datos. Y respecto a las botlanes, una Kai'Sa con un Rakan enfrente de una Caitlyn con... Kai'Sa Gabel con lluvia de cuchillas, el protector para Godchelle. Y luego en contra vamos a tener ese cometa para Cartamenio. Y bueno, la runa ya archiconocida para Caitlyn. Esos pies volantes, no, siempre lo digo al revés. Viva yo. Da igual. Bueno, pues la runa viva yo. Da igual porque fíjate aquí, Wicker, recibía muchísimo daño. Un correctivo durísimo. Spring Missile que tenía Winnie activados. Va a tener que gastar ya esa primera poti. City de Piltover que va a empezar con esa diferencia. Pues efectivamente. Y de hecho es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué le pasa a Okaña? Okaña está como en plan de no me puedo acercar. No se puede acercar. Tiene ahora mismo una Wingside terrible. Fíjate, 11-0. Y ojito que teníamos ganqueo. Felprender que estaba encima de la cabeza de Cartamenio. Aquí que tenía que gastar además todos sus Summoner, el Flash al menos, para reposicionarse. Porque no lo pasaba nada bien, ¿eh? Eso sí, Felprender que tenía que gastar con Chelo. Fíjate que esto me preocupa, por ejemplo, para Okaña, en ese sentido, porque bajo la presión... ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo? ¡Primera sangre que se llevaba Winnie! ¡No lo han querido enseñar porque era para mayores de 18 años, por lo menos! Esa primera sangre que, bueno, ha sido espectacular. No podíamos enseñarlo, lo sentimos mucho. Además, Winnie, que es alguien que se caracteriza precisamente por ser muy proactivo, ¿no? Querer lidiar siempre ataques de este tipo. ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Salen las disputas, Arcane! ¡Aquí! ¡Jace, que quiere decírselo un par de cosas al rey arruinado! ¡Pueden acabar con su vida! ¡Pelu, que consigue acabar con el rey! ¡Quería acabar con la maldición de aguas! Perdón, de las islas malditas. ¡No lo iba a conseguir! Pero oye, al menos acababa con el rey. Bueno, pues algo es algo, eso es lo que se lleva. Y de momento, dos kills que estaban directamente al marcador. Ojo, de Bobcats. Cuidado porque podríamos tener aquí algo de acción. La cárcel de Cartamenio, ¿eh? Se la querían lanzar, no, querían obtener aquí al super... ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Muy cascada la botlane de Bobcat, no saben que está ahí. ¡Ay, ay, Cartamenio! ¿Pero por qué te dejas ver? ¡Cartamenio, que pueden acabar con tu vida! Muchísimo daño que recibía el support, se queda nada de vida, al igual que Godchelle. Ambas botlane que están muy tocadas. La serie de Piltover, que estaba tomándose un cafecito, no va a estar en línea. La cárcel que es buena, llega también la E. Explosión que no va a acabar con la vida de la botlane rival. Vamos a ver, es una luz a nivel 3, Fana. No tiene tanto daño para acabar con los dos todavía. Te respondería como si fueras tú mismo, pero te lo cuento ahora. No, pero en serio, es que estamos a un nivel todavía de partida un poquito temprano, ¿no? Como para que empiecen a pasar este tipo de cosas. Es que fíjate, estamos a minuto 5, dos kills ya en el marcador y un K de diferencia. Claro. Favorable para el equipo de Bobcats, que está jugando, o sea, ahora mismo no sé qué estará pasando por la mente del equipo de Brace, ni mucho menos dentro de ese Discord, pero ay, no. Tienen que chilear. Tienen que pensar que el late es suyo. Víctor os calea, en este caso a Jace. Caitlyn, más de lo mismo por el rango. El rey arruinado que se deja asomar por la línea central. Dark, que puede estar en un apuro. Muchísimo daño que iba a caer sobre él. Llegará Mingo Chele, levantando los 6 en este cacho de Nacho. ¡Lazo, que se queda solo! ¡Acaba el Fini con su vida! Nos cambia la top lane. Okaña, que estaba ya a mitad de vida, al igual que Pelu. Es que da igual. Esos top laners que no entienden de treguas, no saben distinguir el color de la bandera blanca. Van a estar todo el rato tradeando daño. Al igual que vemos aquí, este cambio de líneas, porque estamos viendo ya a Godchelle aparecer por la calle central. Este roameo tan maravilloso que tienen estos campeones, ¿no? Y estos jugadores particularmente, se les da muy bien por parte de Godchelle, además que aparte de conocimiento, también se le da muy bien pues iniciar este tipo de situaciones, las que pone a su equipo por delante, visto está, lo estamos observando ahora mismo con 0-0-2, es decir, dos asistencias. Y, ojo, que el equipo azul, es decir, Bobcats, Universidad de La Laguna, acaba de matar a ese dragón. Se lo han llevado por delante. Braves, que tiene que encontrar una manera de seguir ganando oro, porque cada vez se va haciendo mayor esa distancia entre ellos y el equipo rival. Y esta partida, si se les encamina como la anterior, puede ser catastrófica. Se les puede marcar un 2-0 en esta final, que es algo que claramente no quieren. Así que vamos a seguir observando un poquito. Veamos, bueno,
mirando la indemnización ya que están teniendo muchísimo daño por parte de ambos equipos, o sea, construyéndose pues de cara a esos primeros ítems míticos. Sí. Y os gira aquí la trampa, ¿eh? Es buena la trampa para Jordels. Winnie, que ha perdido ya más de la mitad de vida. Aquí sufriendo el tirador de Botcats. 57 minions, una kill en su haber. Otra que va a tener el bueno de Infinity. Y Pelu, que se alza con una más. Pues aquí los tenemos, ¿no? Es que, madre mía, o sea, ahora mismo Braves están un poquito en estado de como de duerme vela. ¿Duerme vela? Sí. Están en la partida porque están reaccionando a lo que Bobcats les propone, pero a la vez como que no terminan de arrancar. Noqueados. Flotando sobre la lona. Duerme vela. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que acaba pasando. Aquí la presión. ¡No caña el tic de prender! ¡El Ignite al Eguero! ¡Pelu, que le prende fuego a Zen! Van a acabar con la vida del ninja. Naso, que se va a alzar con esos minions, y van a acabar también con la kill de Cartagonio. No, esto ya lo he visto. No lo veíamos. Instinto asesino para acabar con el support de Braves, que no tenía ninguna posibilidad. 5-0 para el equipo de Bobcat. Dan la vuelta a la primera partida y ya sabemos cómo acabó eso. Esto no iba nada bien. Empezaron también con 5 kills y luego, fíjate, o sea, ahora es el momento en que Braves marca 3 kills ya para continuar un poquito con esto. Pero parece que se lo van a intentar reservar, ¿no? El Lux que está bajando ya a línea para acompañar a Wicker en esta bot lane. Y aquí tenemos a Dark. Quizás puede intentar colarse aquí. Además, podría contar en su momento con la ayuda de Shinzao. No, Shinzao está muy ocupado llevándose el heraldo para poner incluso más presión sobre el equipo de la Universidad de Málaga. Veamos dónde decide utilizarlo. Podría ser en esa bot lane, que ya tiene bastante ventaja. Podría ser en esa mid lane para darle incluso más a Dark y que se pueda poner por delante de Cayetano sin ningún tipo de problema. Pero es que fíjate también la diferencia de itemización, ¿eh? Karkak de media luna que tiene ya Winnie frente a esa preferencia de Wicker, no precisamente porque diga, va, estoy sobrando en el matchup, me puedo permitir esta compra, sino por todo lo contrario. Está obligado ahí. Está obligado porque tiene que buscar de donde no hay. Es muy complicado hacer este tipo de jugadas con esta economía. O sea, cuando estás tan reducido, claro, te tienes 3K que... 3K de diferencia de oro al minuto, todavía no 10 de partida. O sea, tienes que hacer lo mejor que puedas con el presupuesto mínimo. ¡Ay! ¡Los bolonchos de Dar! ¡Qué daño le están haciendo a Cayetano! El propósito que trascenderá la humanidad que Víctor quiere lograr no lo está consiguiendo. Naso, que utiliza la Harrowing para acercarse aquí a Infinity. Infinity, que además le van a acertar la cárcel. Llega la tormenta de rayos. Tiene que utilizar definitiva para apartar a todo el mundo. Para muchísimo daño. Manita arriba, estamos bien, seguimos vivos. Aquí se quedan, pero ves que Brave sigue estando muy, muy tocado. Vale, siguen vivos, pero aún así, ¿dónde vas a poner todos los huevos de la cesta, ¿no? Esta es la típica expresión. Necesitas confiar en alguien que pueda hacer ese daño. Y Caitlyn, en este caso Wicker, que le está costando mucho. Hablamos de la itemización, pero es que ya no es solamente él. Si nos fijamos, por ejemplo, en Nasho, con un Diego, que es un campeón al que esperarías que fuera muy por delante. Especialmente así en estos es. Niveles, no lo está haciendo. No lo está consiguiendo encontrar el camino. Cartamenio aquí, que todavía no es nivel 6, no dispone de la definitiva. Espérate, que la entrada que es muy buena. Van a hacer la premura. Wicked, que está en apuros. Tiene que llegar Cartamenio. Van a acabar con la vida de Zen. Nos hemos perdido la top lane. Es que Bobcat está imparable en cualquier momento del mapa, buscando acción, buscando kills. 6-0 en el marcador. ¡Ojo, ya se la banca! ¡Instinto asesino! ¡Acaba con el rival! Cartamenio, que va a saltar por los aires. ¡Doble kill para Winnie! ¡Ojito aquí la torre que se va a salvar! ¡Naso, que quiere acabar con la vida de Winnie! ¡Salta! ¡Y acaba ya con el carry! ¡Va a seguir buscando aquí la vida de Gochelle, que no tiene definitiva! ¡Llega también el abrazo! ¡Entrada gloriosa para ponerse a salvo! ¡Cartamenio, pasea! ¡Esquiva el rayo! ¡Esquiva también la Q, pero no el básico potenciador! La torreta, fíjate, y hablando de torretas, mira lo pusheada que tiene la Wave ahora mismo. Bobcats, que la tiene prácticamente picando en la casa de Braves. No pueden despistarse ni un solo segundo, porque en el momento en que te quieres ir un poco de línea, en el que quieres buscar una cazada, no puedes alejarte, porque sabes que va a llegar Gwen o va a llegar Dark, o sea, Jace, con este TP, y te lo pueden arruinar todo, Fana. Braves está en una posición muy comprometida, y si me puedes contar cuántas torretas faltan. Por tu parte, pues fíjate, primer dragón que se va a llevar el equipo de Braves. Al menos una buena noticia
para ellos. Todavía siguen luchando. Vamos a tener el mejor alma posible, Dragona Tecnoquímica, que se va a sentar dentro de la grieta. Llega también la niebla. ¿Te puedo contar qué hace? Pues sí, te puedo contar qué hace. Vale, pues la Dragona Tecnoquímica, aparte de darte esa segunda vida, por así decirlo, que eso nos encanta, te eso permite... El alma. Ya, bueno, pues en un momento la grieta, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Así en conjunto. Lo que te permite es camuflarte. Es decir, no invisibilidad, sino permitirte tener una cierta posibilidad de esconderte en la jungla más allá de lo normal, porque un guard normal no te va a revelar. Eso sí, oh, estás por debajo de salud del enemigo, te va a venir bien porque vas a hacer 10% más daño. Y ahora que he dado mi speech sobre lo que hace este dragón, pues adelante tú, continúa con lo tuyo. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño tradeo entre ambos support por esa limpieza de wards. 20 minions de diferencia en la línea superior. Cayetano, que le está llegando aquí todo el mundo a tocar el timbre. Cayetano, que no puede atender a todo el mundo. Hay mantenerse unidos de Ocaña. No lo va a utilizar. Ahora mismo el marcador de torres que está 2-0 favorable para el equipo de Vodcat. La presión que es buena, la tormenta de rayos que va a llegar, pero fíjate la premura junto con la entrada gloriosa. Van a acabar con la vía del mid laner. Otra kill más para Infinity, que llega en toda la tormenta de rayos que quieras, Carmen, que no van a poder acabar por ahora con los jugadores de Vodcats. Y lo más preocupante de esto es que precisamente Braves no es un equipo que se caracterice por decir, bueno, pues es que se les da bien remontar. No tienen un... O sea, cuando van por delante, van muy bien por delante, pero cuando tienen que remontar les cuesta bastante. Un poco ocurre lo mismo con Bobcats, pero la anterior partida es mentiroso absolutamente, así que me quedo con que a Brief sé que le pasa un poquito, pero, bueno, todavía hay algo de otra esperanza no para remases, ellos. Y yo otra resto retas de diferencia. Ahora mismo la línea que hay en la top lane, que es increíble. Bueno, no se van a llevar la última placa porque tampoco les da tiempo. Al final, la última que cuesta muchísimo, te quedaban apenas 4 segundos. Y pese a que tengas minions, no tienes tanta velocidad para hacerte con ellos. Van a caer, eso sí, las placas. El marcador de torres que sigue 2-0 favorable para Vodcat. Y aquí yo creo que lo que más me llama la atención, Carmenine, es el boquete que hay en la línea superior, claramente hecho por ese primer heraldo. Pues ahí lo veíamos, yo también te lo comentaba antes, es que no pueden quedarse tranquilos con esa wave porque además estaba pusheadísima. Mira, Loro, ¿eh? 300 diferencias solo en la top lane. Es impresionante. Bobcats, que está teniendo una partida excelente, y fíjate que yo no pasaba por ellos. No, yo tengo que decirlo, yo pensaba, bueno, Braves han venido aquí, han ganado tan consistentemente que definitivamente van a llevarse la partida. Y Bobcats me está callando bastante la boca, especialmente Pelu, fíjate lo bien que le está yendo en esta top lane. Y bueno, eso si no hablamos de Infinity. O sea, es que Infinity también está sacando otra gran diferencia. ¡Nos hemos perdido la kill de Pelu! ¡Felicidades, Carmeline! ¡Conseguiste la maldición del caster! Cuanto mejor hablas del jugador, antes cae. Pero a mí no me digas que esta no es mi maldición. A lo mejor es tu maldición el caster. No, no, es la maldición del caster, es así. Viene en el contrato, lo siento, Carmeline. Nos ha pasado a todos. Vale, vale. No, no, si yo me adapto, si se muere, pues oye, es lo que pasa. A veces ganas, a veces pierdes y a veces como te pasa. Como diría Kha'Zix, los cambios son buenos. Kha'Zix es un bicho del abismo, ¿cómo puedo hablar? Pero dice, los cambios son buenos, es su frase. Como aquí también, que van a intentar acabar con la vida de Naso. Entra la presión muy buena aquí. ¡Ya! Ay, no. ¡Viene el insigno asesino! ¡Van a acabar con el jungla de Braves! ¡No les dejan ni llevarse los picuchillos! Es que están... Es que no pueden dar ni un... Es que no, iba a decir, no pueden dar ni un paso en falso, pero es que no pueden dar ni un paso. ¡Ojo, este heraldo, eh! Oh, ¡este heraldo, que pueden ser otras dos torretas! Vodcat, que no sabe otra manera que tirar las torres de dos en dos. Las campanadas cuentan 24, porque son así, porque pueden. Otro cabezazo más que va a dar heraldo. Un poquito raro, pero consigue dar, eso sí, no se lleva la torre, sí, porque te lo dije, las torretas lo hacen de dos en dos. ¡Es animal de dos en dos! ¡Oh, Cartameño, que está ahora mismo temblando! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha fideado a ese Jace? Pues ha pasado, pues, exactamente lo que tú comentas. Es que ni siquiera es Jace el que está fideado. O sea, es Kai'Sa, es fideado. Llega a mantener su nido, se queda completamente solo Naso. No puede hacer nada. Tormenta de rayos que va a llegar por parte de Kai'Sa. Pero para qué, para nada, Okaya, que eso sí, salvado al científico de Zaun. Pero claro, de poco te sirve salvarle
si no hay manera de castigar al equipo de vodka que está dominando esta final y de qué manera se lleva Neviano Renda de medio. Llega el final de luz que no hace mucho daño. Consigue escapar un poquito Cantamenio. Tenemos también este TP Cayetano que se va a incorporar a la ducha. Llega también el dragón que está up. Esto es importantísimo para el equipo de vodka que se lo quiere llevar lo antes posible. Bueno, pues ahí están, bueno, bastante rápido que está cayendo el dragón o caña que se sitúan las imágenes para ver si pueden encontrar una apertura, una oportunidad y ahí vamos, mana. ¡Ay! Van a volver a hacer el engage, Ocaña que está ya muy tocado. También que lo están integrando el equipo de Vodka. No tienes más daño en el área, no tienes hace la manga. El equipo de Vodka que va a conseguir escapar asegurando ya su segundo dragón. Pues segundo dragón, 10k de diferencia, prácticamente 11 kills a 3. Esta partida parece sentenciada, pero creo que Braves, siendo los valientes de la Universidad de Málaga, todavía puede encontrar una oportunidad, un mínimo, un algo, como para poder salir de esta situación. Como diría Tina Turner, let's get the last dance. Como está entrenando Cayetano, 2 contra 1. Deja de agarrar la mano que quiero bailar. No le van a dejar. Van a acabar también con la vida del mid laner de Braves. 12-3 en el marcador. Los Ks de diferencia en oro que ya ascienden a 9. Se acercan peligrosamente a los 10 Ks. Nasa que tiene que utilizar la definitiva. Van a acabar con su vida. No puede jugar Braves. Sus campeones y caen uno tras otro. Está siendo absolutamente imposible para Braves recuperar o levantar cabeza en esta segunda partida. No encuentran la manera, no encuentran la línea. O sea, Caitlyn no ha arrancado en toda la partida. Tienes ahí un Shen que está un poco de decoración porque tampoco le han dado la oportunidad. Encima, es que mira cómo va Viego actualmente. Nasho, 1-5-2. Esto es muy poco común en este jugador, que estamos acostumbrados a ver en una situación completamente distinta, ya no de ventaja, ya no con un equipo que va por delante, sino, no sé, es que suele tener muchísimo impacto en las partidas y aquí es no que lo está teniendo. Los shutdown, 400 que cuesta ahora mismo Infinity, otros 500 que cuesta Winnie, son los most wanted de la partida, pero Wicker no puede hacerse con ellos. Están bloqueados los chicos de Braves. No pueden salir de esta a no ser que empiecen a conseguir kills aisladas. Eso sería una buena opción. Bueno, al menos Nacho, que eso sí, ha podido farmearse los lobendos. Algo es algo, ¿no? Eso me da pena. Bueno, es lo que toca, es lo que hay. Hay que intentar farmear de donde se pueda, Carmen. Vemos también esta lucha en la calle del medio, que si te das cuenta, ¿Dónde está Luce? Empieza a juntarse aquí las calles y se va apareciendo al abismo de los lamentos. Todo el mundo a medio, no hay más líneas, Caroline. Bueno, sí, la voz. Esto te lleva a plantearte a quién beneficia luchar en espacios tan cerrados realmente. Porque a Víctor le puede venir bien, a Shen depende, Caitlyn sé que le viene bien estar a menos distancia del rival en ese sentido, a Lux también para poder encaminar apropiadamente su ultimate. Pero esto es algo también muy importante que no hablemos tanto de ello, ¿no? Es dónde vas a luchar. ¿Te conviene luchar realmente en un espacio tan reducido como el que estamos viendo claro, ahora pero en es esta que jungla? Fíjate ahora mismo, por ejemplo, la diferencia de ítems que tienes, ¿no? Winnie va ahora mismo con 2 ítems más botas finalizadas, mientras que Wicked solamente lleva 1. Vamos a ver este dragón que baja muy rápido. La entrada de Gochere que es muy buena. Infinity que salta por Cartamenio. Van a caer todos los jugadores del equipo de Brain. Solamente aguantan 3. Ya solo son 2. Cayetano en medio de todo el mundo. Explota. Ocaña es el siguiente. Podemos tener ganador de esta AECER porque hacen un ace el equipo de Vodcat. Se va a hacer el varón. Todavía no ha acabado. Bueno, pues ahí lo tenemos. Están haciendo ya el varón Nashor. Y es que, como tú decías, se ganan esta partida, se podrían coronar como ganadores del primer split de la ETA. O sea, realmente. Todavía nos quedaría la de verano. Nos queda de verano, efectivamente. Pero oye, se llevarían este, ¿eh? Que no está nada mal, ¿eh? Primera temporada te la llevas. Oye, es muy importante poner el primer nombre a esta dinastía, ¿no? Al menos Vodcat está haciendo lo que está en su mano para alzarse con ello. Ahora mismo solamente les queda esa torreta de tier 2 de la calle inferior. El resto que están completamente destruidos, Carmen. Dragón que va a salir en apenas 50 segundos. Menos mal que no es alma, porque ya si al equipo de Vodka le sumas el alma tendoquímica, no sé yo cómo se remonta esto. Es que, o sea, vienen a ganar a Pines, a Arcángeles. Han ganado al primero
de la liga regular han venido a por todas, les da igual quién seas. Puedes ir primero, puedes ser tercero, bueno, los terceros de anillos, puedes ir cuarto, que van a estompearte. ¿Qué decía Winnie? ¡Que nos investiguen! ¡Que se preparen el resto de equipos! ¡Acaban con la vía de Cartamenio! 4 contra 5, Cayetano, que puede ser el siguiente, menos mal que está oculto por esa niebla. Pero espérate, porque el que sí que han encontrado es a Naso. Naso, que intenta esquivar como puede, tiene que activar el Harwin para huir de la escena del crimen. ¿Cuál puede ser ese crimen? El suyo propio. La carreta de la calle central, que ya ha caído. El inhibidor, que está completamente expuesto. Los bolonchos de Jace. Los bolonchos de Jace, que no tienen nombre. No hay nombre para esa habilidad. Si con 3 ataques, te mete 3 críticos, te quita toda la vida. No es puedes escapar. Cae también la torreta que te decía yo, la último reducto que quedaba de la calle inferior. Ahora mismo el equipo de Braves, que tiene que hacer la tortuga máxima, tiene que llamar a todas las legiones romanas. Cochere, que puede caer, no va a ser así. Nacho, que es el que cae. Infinity, que recibía torretazos, pero era exactamente igual. El escudo, que es más grande que la vida, que ahora mismo que tiene Wicked, que tiene que ir para base. Tiene que utilizar esa red de calibre 90 para reposicionarse. 3 jugadores de Braves intentan defender el inhibidor de la calle superior. No va a ser así. Cae finalmente Lux, cae también Rakan. Solo sobreviven 2 jugadores del equipo de Braves frente a 4 de Bobcats, que van a buscar ya ese Nexo. ¿Este es el fin de partida, Fana? ¿Hemos llegado al final de la partida en solo 2? ¿En solo dos? 23 minutos para acabar con la vida de Wicker. ¡Se van a más, Winnie! ¡Suma otra más! ¡Es para el equipo de Bobcats, que se va a alzar como primer ganador de esta primera temporada, de la primera fase de la Liga EC! Pues aquí estamos ya viendo a los campeones después de sudor, sangre y lágrimas para llegar a este punto, a este nivel. ¿Cómo se deben sentir los chicos de Braves habiendo pasado tan limpiamente durante toda la liga? Habiendo pasado limpiamente durante los playoffs y ahora encontrándose habiendo perdido. Pero bueno, siempre hay que tener deportividad. Aquí se saludan ambos equipos. Claro que si a fin de cuentas comparten un mismo destino, un mismo objetivo. Bueno, ahí estaban saludándose, felicitándose el equipo de Bobcats entre ellos todavía. Y tienen que ir a saludar a sus rivales, los dignos rivales de Braves, que van ahí a ellos a hacerlo. Que bueno, capitaneando en este caso Pelu, no, primero del equipo, Winnie, que le va a seguir también. Dark, que todavía sigue sentado. Son ganadores de este primer split. Pero a ver, las cosas en la silla, no pasa nada. No las van a robar, luego el público volvéis. Os la cuida. Queremos también una fuerte ovación para los ganadores de esta primera temporada, así que se oigan los aplausos. Salud emotivo entre ambos equipos, que se lo merecen. Vaya final que nos han dado. Bobcats, que vuelve a opositar para ser los líderes de una nueva Aether, de la serie Aether. La pregunta es, ¿lo conseguirán? ¿Tantas veces se han quedado en las puertas? Pues descubriremos, ¿no? Descubriremos también que mandaremos a nuestro compañero David Zebra a, bueno, en este caso también a felicitar a sus compatriotas. Hoy está haciendo de reportero realmente. Más que tú, casi. Igual os estáis. Voy a permitir que vais todos a dos. Yo por ahora me salvo. Suerte, bien saber hacer. Bueno, aquí ya lo que cada uno diga. Nosotros, Carmen, que hemos disfrutado muchísimo de esta serie. No me hables. Algo espectacular. Y bueno, hay que hacer aquí la charlatanería entre los dos, porque todavía no tenemos lista la entrevista. Como también te iba a preguntar, ¿quién ha sido para ti el MVP? Sí. Pues para mí el MVP ha sido... Míralos ahí, los campeones, recibiendo el aplauso del respetable. Pero lo siento, no me ponen. ¿No me has dejado responder? Dinos. Pues mi MVP ha sido... ¿Pelu? No me lo dices muy confiada, ¿eh? Es que todos me han parecido súper, súper bien, pero es que estoy entre Pelu y Dark. Bueno, nosotros que vamos a preguntarlo directamente, ¿no? También qué opinan ellos, pero todavía no, porque todavía tenemos más preguntas aquí entre nosotros, Carmen. ¿Quieres preguntarme algo, Fana? Pues más cositas también que te podemos preguntar, pero no, mejor que lo haga David Zebra. Adelante, David. Muchas gracias, compañeros. Ya estamos por aquí con el capitán del conjunto tinerfeño, Winnie. Enhorabuena por la victoria. Nada, muchas gracias. Agradecido con la gente que nos ha estado apoyando tanto en el streaming como en el evento presencial. Y nada, que nos seguimos viendo por la competición. Hombre, que todavía queda, ¿eh? Todavía queda, pero primer split, una copa más para el trofeo, para la gran vitrina que tiene Bobcats. Y oye, ¿quién lo iba a decir? 2-0 contundente, ¿cómo os habéis sentido? Sobre todo después de esa remontada en el primer game.
Bueno, el primer mapa sí es cierto que empezamos un poco por detrás, pero supimos cómo darle la vuelta. Los momentos más duros, así por así decirlo, en las partidas, sabemos cómo darle la vuelta a las situaciones complicadas que se nos pueden dar. Y de cara a eso hemos ido muy enfocados en la segunda partida. Nos ha ayudado superar el early de la primera partida y nos ha permitido conseguir la contundente victoria. Sobre todo, ¿a quién le darías, ¿no?, ese extra en esta victoria? Porque, por ejemplo, ¿no?, Dark empezaba como suplente, acaba siendo titular. ¿Quién, ¿no?, ¿quién sería el jugador que más destacarías dentro del quinteto como capitán del mismo? Bueno, sin contarme a mí hoy. Exacto, sin contarte a ti. No, es broma, ahora en serio. No quiero dar extra a nadie, creo que todos hemos jugado muy bien. Así que yo simplemente agradecido con los 5 jugadores, con la gente que está detrás, con los suplentes que nos estarán viendo desde el directo, desde la isla. Así que nada, por nuestra parte y por mi parte, felicitarles a todos y me quedo con eso. Una última pregunta, Winnie. ¿Cuáles son las expectativas ahora, ¿no?, del conjunto, dado que ya habéis ganado esta primera EFER? ¿Qué tenéis pensado, ¿no?, de cara a futuro, tanto en el europeo, si se da la ocasión de poder participar en él, como en lo que queda de competición? Nuestro objetivo de cara a la temporada no es solo ser campeones de España, que creemos que lo podremos ser, como hemos demostrado hoy, sino que vamos a intentar ser el primer equipo de España que sea campeón de Europa. Vamos a ir a por ello y nuestro objetivo primordial ahora mismo es ser el mejor equipo, no solo español, sino europeo. Bueno, Winnie, si tienes unas últimas palabras para alguno de tus compañeros que esté viéndolo desde casa, o si a alguien le quieres decir unas palabras. No, felicitar a todos mis amigos de que me han estado viendo. Y nada, al equipo de UMA agradecerles por estar aquí, por las partidas que nos han brindado y que nos seguiremos viendo por la competición, que no se desanimen, que nos podría haber pasado hoy eso a nosotros. Y nada, y a la gente que ha estado aquí viendo, tanto como aquí como en el directo, muchísimas gracias. Ahí teníamos las palabras del capitán tinerfeño. La verdad que, ha sido increíble el día de hoy. Y bueno, también decir, ¿no?, ya tenemos por ahí a nuestros compañeros preparados para seguir con ese postpartido. Así que, Carmen, Fana, os devuelvo la conexión. Pues muchas gracias, Zebra. Nosotros que venimos ya en breves con el MVP, pero el de verdad. No el creo. Así que vamos con ese MVP. ¿Que va para quién, Carmen? Pues va para Winnie. Fíjate que era humilde Winnie. Decía, bueno, quitándome a mí, nada, para nada. Capitán se lo lleva 11-1-5. Impecable que ha estado en esta última partida. Impresionante lo que ha hecho en esta serie. Yo creo que puede estar muy orgulloso de llevarse este MVP en las finales. Yo me sentiría súper contenta, muy satisfecha. Bueno, y esto que solamente ha sido la primera temporada, todavía nos queda muchísimo más. Ya nos decía también nuestro compañero Zebra, nos quedan esas European Masters que viene también siendo cañita buena, ¿eh? Así que vamos a ir viendo nosotros que desde aquí, que desde IFEMA, desde Gimli, y muchísimas gracias al público, muchísimas gracias también a todos que habéis estado desde casa mirándonos, a Realización, a ti, Carmen, a Zebra también, a los jugadores, a todo el mundo. Y nada, la próxima que nos veremos también agradecer a Intel por el patrocinio, que no puede ser de otra manera. Pues sin ellos no podríamos estar aquí. Bueno, pues dicho esto, adiós, os dejamos, seguid pasándonos bien. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!